the opportunity to visit Rafaela. Muchas gracias por darme la oportunidad de visitar Rafaela. I want to say thank you to the mayor. Quiero agradecerle al alcalde. Thank you for a wonderful day today. I appreciate that. I'd like to say thank you to the economic development staff al of the city. Desarrollo económico de la ciudad. I want to say thank you to Senator Calvo, al senador Calvo, who is part of a delegation that I met personally in California a year ago. Que es parte de una delegación que personalmente conocí en California hace un año. I also want to say thank you to my good friend now, Diego from FNGA. También quiero agradecerle a mi gran amigo ahora Diego, who made this happen. Que hizo que esto fuera posible. This is my first time to Argentina. Esta es la primera vez que estoy en Argentina. My impressions of Argentina have been expanded. Mis impresiones de Argentina se han aumentado. My impression of Rafaela is the following. Mi impresión de Rafaela es lo siguiente. Driving today, al venir para acá en el coche, I noticed the city building extra roadways to connect to the world. I noticed. Go ahead. Noté que la ciudad está construyendo autopistas, rutas para conectarse con el mundo. I noticed a city that was orderly. Vi una ciudad con orden. And it had a full commerce activity. Y con mucha actividad comercial. In meeting with the mayor and the chamber of commerce, I began to understand their economic community and economic development plans. En la reunión que tuvimos con el alcalde de la cámara de comercio, empecé a entender los planes de desarrollo económico. And it's not just a plan, but it's informed by different parts of the community. Y no solamente es un plan, sino que está formado por varias partes de la sociedad. That is a competitive advantage. Eso es una ventaja competitiva. Because the community is coming together and deciding collectively, together, where they want Rafaela to go. And they're creating that ecosystem to make it happen. Porque la sociedad se está uniendo para decidir todos juntos hacia dónde quiere que la ciudad avance y crear ese ecosistema. And then in meeting with businesses this afternoon, y luego por la tarde, en la reunión con los empresarios, we actually got to see what Rafaela is producing for the world. Pude ver qué es lo que Rafaela está produciendo para el mundo. I learned that some of these plants are operating three cycles of work per day. They're working around the clock. Sí, que están estas empresas trabajando todo el día con varios ciclos de producción. To create products here for the world economy. Para producir productos de aquí para las economías del mundo. Rafaela is part of the world economy. Rafaela es parte de la economía mundial. Whether it's from candy, ya sea desde caramelos, to auto parts, hasta las autopartes. Rafaela is working in all of these industry sectors, and is going to continue to grow. And hopefully, our agreement and our framework of cooperation can help facilitate that quicker. Rafael está trabajando en todos estos sectores y esperamos que nuestra conexión, nuestras relaciones aceleren todo esto. So I'm very happy with the mayor and the senator and the economic development staff and FNGA for bringing me, asking me to come a visit, de haberme invitado a venir aquí, and to open my eyes to the opportunities of working together. Y de abrir los ojos ante esta oportunidad de trabajar juntos. Because commerce is not just a one-way street, it's a collective opportunity for all. Porque los negocios de comercio no es solo una ida, es una ida y vuelta entre todos. And on behalf of my members and our board of directors at the California Asian Pacific Chamber of Commerce, we welcome the opportunity to work together. Y de parte de mi consejo de la Cámara de Comercio Asiática Californiana, les invito a trabajar en esto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Agregarle un comentario más, tal vez. Cuando ingresamos a la ciudad, pudimos observar, Sam nos comentaba que, bueno, que él veía una ciudad muy ordenada y la verdad que una ciudad que está en el medio de una campaña donde todo está prolijo, donde realmente hay un trabajo que se nota comunitario que da ganas, digamos, de venir acá y sentirse que las cosas acá funcionan. Y yo creo que eso es uno de los símbolos que yo me llevo de él, cómo ha observado en Rafaela este espíritu que se trabaja desde hace años,
con esta idea, con un liderazgo y con una un trabajo de política de Estado, de querer tirar todos para el mismo lado. Y eso nos ayuda muchísimo, que Sam, una persona que está tan acostumbrado a recorrer otras ciudades, otro mundo, que nadie identificado eso en Rafaela, para nosotros es muy importante. Gracias. Muchas gracias.